Salmo capítulo 73. Un salmo por el levita Asaf. Dios es verdaderamente bueno con Israel, con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies casi han descarriado. En un instante mis pasos habrían sido arrastrados. Pues envidié a los parrandistas cuando vi la tranquilidad de los malvados, pues no hay malestares previo a su muerte y su salud es buena. No tienen parte en la faena de los hombres, ni se afligen como otros mortales. Por eso visten arrogancia como una gargantilla, sus cuerpos se envuelven en violencia. Sus ojos afloran por la grasa, superaron las ilusiones de su corazón. Se burlan y hablan perversamente de opresión, de lo alto hablan ellos. Disponen sus bocas contra el cielo, mientras sus lenguas caminan sobre la tierra. Por eso su pueblo se vuelve aquí y bebe de la rebosante copa de envenenadas aguas. Y dicen, ¿cómo es posible que Dios sepa? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Mira, estos son los malvados, siempre tranquilos. Han logrado mucha riqueza. Ciertamente, en vano he purificado mi corazón y lavado mis manos en pulcritud, pues me afligí todo el día y mi reprimenda vino cada mañana. Si hubiera dicho, lo contaré tal cual es, he aquí que hubiera vuelto rebelde la generación de tus hijos. Y cuando medité para comprenderlo, fue injusto a mis ojos, hasta que llegué a los santuarios de Dios y percibí su final. Solo los coloca sobre lugares resbaladizos, los arroja a la oscuridad. ¿Cómo se han vuelto desolados en un instante? Tocaron a su fin, fueron consumidos por terrores, como un sueño al despertar. Mi Señor desprecia su imagen en la ciudad. Cuando mi corazón fermentó amargado y mi mente se aguzó, fui necio y no comprendí. Como un animal fui contigo. No obstante, siempre estuve contigo. Tú sostuviste mi diestra. Oriéntame con tu consejo y después recíbeme con honor. ¿A quién tengo en el cielo fuera de ti? Y cuando estoy contigo, nada deseo sobre la tierra. Mi carne y mi corazón anhelan, Dios es la roca de mi corazón y mi porción por siempre. Pues he aquí que todos los que están lejos de ti perecen, tú cercenas a todos los que descarrían de ti. Pero en cuanto a mí, la proximidad de Dios es mi bien. He puesto mi confianza en mi Señor Dios, que pueda narrar todas tus obras.